Tuve la suerte de crecer con mi padre. Mi madre pues estuvo siempre con nosotros, los tres hermanos que éramos los más pequeños, y bueno, crecí sola, sin padre. Cuando no hay un hogar estable, que un papá y mamá, siempre va a faltar y no va a haber la estabilidad que todos quisiéramos tener. Lamentablemente sí hubo facetas que me afectó mucho cuando estaba en la escuela. Y yo le agradezco muchísimo a mi madre, porque ella fue madre y padre para nosotros. A pesar de nuestras limitaciones económicas, supo inculcarme buenos principios, que en la vida el dinero no es todo, sino más bien la honestidad, y nos enseñó a trabajar. Amor de mi alma, ¿hasta cuándo sufriendo? Me casé cuando iba a cumplir 17 años. Hasta el momento tenemos 24 años de casados, felizmente casados. Era un chico de familia, estudiante, pero un poquito alocado, porque al mes que fuimos enamorados, ya me propuso casarnos. Y la verdad es que lo acepté. Hasta el día en que tú serás mío. Tengo solo una hijita, Mayerle Nicole. Mi hijita tiene 11 años. No tuve la dicha de tener más hijos por mi situación de salud. A los 15 años de casada pude tenerlo con muchos tratamientos. Fue muy difícil. En cierto momento ya descarté la posibilidad de tener, pero Dios ha sido muy bueno conmigo. La familia, después de nuestro Dios, es lo más importante. Es lo más importante porque es el lugar donde generamos, donde elaboramos y elaboramos la felicidad, lo que somos, lo que hemos sido y lo que hemos de ser y lo que hemos de dejar cuando ya no existamos. Es todo la familia. Que siempre fue mi sueño ser cantante, ser artista, eso vivió en mí, nació en mí. Lastimosamente, por mis condiciones, no tuve el apoyo de mi madre o de mi padre o de nadie, absolutamente, hasta cuando me casé. Pero dentro de mí existía ese sueño de ser cantante. Siempre me imaginaba un lugar muy lleno de gente, muy lleno desde que era muy niña, que esté muy lleno y que todos me aplaudan. Eso, solo pensar eso me hacía feliz. Este trabajo de la música es bastante difícil, no es suficiente con que a uno le guste cantar. Siempre recuerdo que a los programas que íbamos, pues no, a veces no nos pagaban, no teníamos a veces ni para el regreso del bus. Chofercito carretero, llévame, llévame, llévame lejos, siento que me desespero, si lo llamo y no viene. Jamás pensé dejar la música, jamás ni lo voy a hacer nunca. Un amiguito mío, recuerdo de una radio, Dorrito Guaita, alguna vez me dice: tú eres la pequeña gigante del Ecuador. Le digo: ¿y por qué? Porque eres pequeñita, pero eres gigante porque cantas muy lindo. Y siempre le recuerdo. Bueno, prácticamente he grabado más o menos unos 21 o 22 CDs. Hablemos de un CD porque, bueno, al comienzo teníamos los sencillitos de 45 revoluciones, que grabé como 10, los acetatos, los grandecitos, también que grabamos como 4, y luego que ya salió el CD, bueno, como 12, 15, y en total creo que unos 22, si lo hacemos una sola cuenta. La canción que todo el mundo pide siempre es: chofercito carretero, llévame, llévame lejos, siento que me desespero, si lo llamo y no viene. Esa, y últimamente también Mis cuatro tablas. Si no, no me pagan, no salgo. Esas son las canciones principales. Solo cuatro tablas. Cuatro tablas. Cuatro tablas. Solo cuatro tablas. Bueno,
prácticamente a Dios hay que pedirle todo, todos los días, y de hecho lo hago, le doy gracias por todo, todos los días de mi vida. Pero lo que más le pido es que me regale vida hasta cuando mi hijita se haya realizado. La música popular también identifica a los ecuatorianos, porque yo la hago. Soy artista ecuatoriana y canto para mis hermanos ecuatorianos. Perdóname si te hice llorar. Cuatro tablas me llevo y este es el final. La pequeña gigante, Margarita Lube. Gracias, buenas noches, Ecuador. Bienvenida, Margarita. Buenas noches, muy amables, gracias por tenerme con ustedes. Feliz, contenta de estar aquí en Ídolos. Así es, y bueno, has visto tus compañeros cómo están sufriendo, ¿verdad? Las voces que tenemos son todas espectaculares. Yo también estoy sufriendo, pero a la vez estoy feliz. Sí, claro que sí. De verdad, muchas gracias. Es cierto, sin las cuatro tablas no te puedes marchar de ningún escenario. No me pagan, definitivamente. Esa es la que cobra. Y me encanta, desde pequeñita fue tu sueño, ¿verdad? Ser una gran cantante. Sí, y sí, de verdad. Y ahora he hecho realidad. He sido bendecida por parte de Dios, pues, que me ha dado este privilegio de trabajar en lo que me gusta, y el pago del cariño de mi gente es el mejor pago que he tenido. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a recibirla nuevamente con fuerte aplauso, Margarita Lube, súper querida por todos nosotros y de un gran corazón. Sé que esta noche vas a sufrir un poco, porque los participantes que tenemos para ti están de lo mejor.